I now give the floor to the representative of Bolivia. Muchas gracias, señora presidenta. El Estado Plurinacional de Bolivia ha votado a favor de esta resolución en razón de que confiamos en que las partes reanuden un proceso político que dé curso a una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. En ese sentido, expresamos nuestro compromiso para continuar los esfuerzos en los foros que corresponda para que el pueblo del Sahara Occidental logre su libre autodeterminación. Asimismo, el Estado Plurinacional de Bolivia subraya su apoyo a los esfuerzos del secretario general y del nuevo enviado personal para llegar a una solución política mutuamente aceptable entre las partes. Expresamos asimismo nuestra satisfacción a la decisión tanto del Reino de Marruecos como del Frente Polisario de retirar su presencia en la zona del Guerguerat. Esta determinación se traduce en una clara expresión de buena voluntad de ambas partes. Asimismo, y en ese, mismo, en ese sentido, reafirmamos nuestro apoyo al trabajo realizado por la Minurso. Señora Presidente, Bolivia es miembro del Comité de Descolonización, tiene fuertes lazos de amistad con el pueblo de Marruecos, y con el pueblo saharaui. En ese sentido, está convencida de que la única alternativa legítima para que los pueblos del mundo puedan resolver cualquier diferendo es mediante el diálogo, razón por la que rechazamos de manera categórica toda salida violenta. Deseamos expresar que continuaremos concentrando nuestros esfuerzos para que los miembros de las Naciones Unidas velen por el respeto al expresado en la Carta de las Naciones Unidas respecto a las relaciones entre Estados basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos. Para terminar, señora presidenta, permito agradecer la forma en la que se ha manejado la negociación de esta resolución. Creemos que ha sido una negociación transparente. Que, y flexible, que se ha adaptado a la situación en el terreno y esa flexibilidad ha permitido la unanimidad eh, en la votación de esta resolución y eso se debe fundamentalmente a la forma en la que la presidencia y eh, además en su calidad de penholder eh, eh, han eh, llevado adelante. Asimismo, deseamos eh, agradecer eh, a su misión. A sus expertos, a la coordinación política, a usted y a la representante permanente de su país por el esfuerzo realizado durante este mes en la conducción de la presidencia de este consejo. Muchas gracias. I thank the representative of Bolivia for his statement. I